Entonces, repasando. Las personas que arriesgan de más, ¿sí?, ganan $40 con 40 pips porque lotean más alto. Si tienen una cuenta de $1,000, estarían arriesgándose a un 4% de quemar la cuenta, pero pueden salir positivos y se ganan sus dólares. Ahora, una persona que gestiona bien su riesgo y que lotea 0.01, hace los $40 porque en vez de hacer 40 pips, hace 400 pips, ¿sí? No es el caso, pero hace muchísimos más pips. O de repente no gana $40, ¿sí?, pero gana $20 en vez de ganar sus $2, que debería ganar una cuenta de 0.01. ¿Sí? ¿Pero con qué diferencia? Con la diferencia de que hace, no sé, por ejemplo, 200 pips a 0.01 y no está... ¿Pips o no? Pips. A 0.01 con $1,000 y los mismos $1,000 y no está arriesgando 0.01, tiene 25 pisos. ¿Sí? Más o menos 6 pisos, más o menos 25 pisos. Quiere decir que no está arriesgando su cuenta a que se queme. Lo que está haciendo es operando inteligentemente y aprovechando esas oportunidades para ganar más pips. ¿Cómo? Probablemente porque el que está loteando así, lo único que hace es abrir pisos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo acá, por ejemplo. Lo único que hace es abrir pisos cada 25 pips sobre loteado, ¿sí? Vamos a suponer que... No importa, que esto no cerró. Vamos a ponerla un poquito acá, más elevada. Ahí, ¿sí? Me voy a ir a una hora. Así se ve un poquito mejor. Ahí. ¿Sí? Entonces, esta persona, sobreloteada, hizo un piso, 2, 3, 4, 5. Empezó a sufrir, porque si hacía un piso más, ya empezaba como a saltarle el stop out, y empezaba a tener riesgo de quemar su cuenta y finalmente, bueno, no sé, hace la reversión, por ejemplo acá, y acá le cierra positivo, ¿sí? Acá en este puntito le cierra positivo. Y se ganó sus $40 súper sobreloteado y sufriendo. Ahora, una persona que hizo esto, lo que entendió fue que las operaciones que abren muchos pisos, se les puede sacar más jugo, ¿sí? Un segundito. Se ve bien. Ahí está. Le puede sacar más jugo. ¿Cómo? Abriendo operaciones manuales. ¿Dónde? Por ejemplo, abre otra acá, ¿sí? Al abrir otra acá, cuando se haga la reversión, va a tener 64 pip extra, ¿sí? Por lo cual, o acá vamos a hacer algo un poco más realista, ¿sí? Fue a buscar 20 pips y ganó $20. ¿Ok? Que es lo mismo. 20 pips, $20, igual es el mismo riesgo. Porque está en, por un, en 0.1 de lotaje. En un por 10 de riesgo. Y en este caso, son 20 pips más. Acá tenemos más o menos 65 pips más. Ya estamos hablando de 85 pips. ¿Sí? 85 pips. Sin poner en riesgo tu cuenta. Pero no solo eso, sino que además las operaciones que abren muchos pisos, vos estas operaciones manuales las haces reiteradas veces, ¿sí? Dependiendo un poquito del conocimiento y de los conceptos. O incluso hay gente que con entendimiento y sabiendo que estás arriesgando muy poquito, esta la abre a doble lotaje. Por ende, ya sería el cálculo de estos pips, ¿sí? 64 por 2. 120 pips. 120 más los otros 20, ya estamos hablando de 140 pips. Más los 20 iniciales, son 140 pips. ¿Sí? Y que encima, se puede dar algo así. ¿Sí? Por ejemplo, arranco acá. Ellos mandaron la señal de reversión acá y vos la mandaste acá. Por lo cual, tu cierre va a estar, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Todos estos más 140 pips van a estar por acá.
van a estar antes. ¿Por qué? Porque vos fuiste el último que tomó una operación antes de la reversión. Y eso hace que tu take profit, es decir, el punto de cierre, esté antes que el take profit oficial. ¿Sí? Por lo cual, te debería cerrar en más 20 pips a vos antes que oficialmente. Pero encima vos estás con una operación manual a doble lotaje, por ejemplo. Eso hace que tengas 140 pips. Pero además vas a tener una diferencia, ¿sí? Donde, por ejemplo, esa diferencia puede ser de 10 pips, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando, o sea, no estoy siendo exacto acá. Después, si quieren, le muestro el EURUSD para ser exacto. Pero quería empezar con una gráfica limpia. Entonces, esos 10 pips a una posición, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a hablar de una séptima, ¿sí? Porque estás tomando una doble lotaje, en esas 7 posiciones de 10 pips son 70 pips más, por lo cual vos podrías terminar con 210 pips netos. 210 pips a 0.01 es el equivalente a $21. Esa es la diferencia entre alguien que puso en riesgo toda su cuenta, pero solo ganó, se llevó 20 pips, o alguien que hizo esto. ¿Por qué? ¿Y por qué este no hace esto? Porque este no puede. Este, el que sobrelotea, no puede tomar una operación manual. Porque si toma una operación manual y se va en contra, quema toda la cuenta. No la puede tomar a doble lotaje, porque si la toma a doble lotaje, quema la cuenta. Entonces, esta persona, por ambicioso y tratar de ganar mucho en una operación de entrada, que dijo, no, listo, yo entro a 0.1 porque la mayoría se van más profit directo o no llegan al sexto piso, lo que hizo es condicionar su operativa. Y lo peor que vos podés hacer es condicionar tu operativa, ¿sí? No la debes condicionar. Tenés que estar lo suficientemente tranquilo para que tomar una operación manual a doble lotaje no represente ningún tipo de problema en tu gestión de riesgo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en vez de 25 pisos te va a aguantar, no sé, 23, vamos a ponerle así. No sé, no estoy haciendo cálculo, estoy hablando sin saber acá. ¿Sí? Ahora, que una operación haga 23 pisos en vez de 25, la verdad que poco te preocupa cuando lo máximo que sucedió una sola vez fue 15 pisos. ¿Se entiende? Y si tenés otra abierta que tiene 6 pisos, bueno, harás el cálculo con la herramienta para ver cuántos pisos te aguanta la otra cuenta. La operación esta que está cargada, ¿sí? Pero así sacás la diferencia. Si vos lo único que haces es abrir una matriz, tomar las operaciones y esperar a que cierre para vos cerrar, vas a cerrar la mayoría en positivo y las largas las vas a cerrar en negativo porque el swap te va a comer la ganancia, ¿sí? Eso es lo que te va a pasar. Pero si vos estás loteando lo que corresponde. Si vos estás sobreloteado, no podés utilizar este tipo de estrategias. Por ende, es muy importante que vos aproveches esas 2 o 3 operaciones en el mes. A ver si me figura. Yo no me acuerdo, lo tengo acá por mes. A ver, por ejemplo, en noviembre. No, acá no me figuran los pisos. Sí. Mirá, en noviembre, solo una operación en mi operativa, bueno, ahora EURUSD la segunda y en ZDCAD, que creo que llegó a 7 pisos, la tercera, ¿sí? Que todavía no cerró. Se podría decir que cuando cierren, van a ser 3 operaciones en el mes que me dieron la oportunidad de sacar muchísimos pips, ¿sí? Si nos vamos al mes anterior, lo mismo. 3 operaciones que superaron los 5 pisos, ¿sí? Nos vamos al mes anterior, 2 operaciones. Nos vamos al mes anterior, 3 operaciones, ¿sí? Que superan. O sea, que llegan al quinto, bueno, en este caso una se devolvió en el quinto y el resto siguió. Acá solo una operación. Bueno, y acá recién empezábamos. Por lo cual, esas son las operaciones donde vos le vas a sacar la rentabilidad a Pip Grabber. ¿Sí? Esas. Después, que estoy preparando para el jueves, chicos, una clase súper especial. ¿Dónde lo tengo? ¿Qué pasó? Lo perdí.
Estoy preparando una clase acá, ¿sí? Estuve haciendo unos cálculos de dónde conviene tomar operaciones manuales según la divisa que vos tomás y según el sentido que tiene la divisa. Atención, según la divisa que tomás y según el sentido de la divisa, para poder incluso mejorar nuestra operativa, ¿sí? Estos no son valores absolutos, son recomendaciones y se van a ir ajustando, no le saquen foto y empiecen a aplicarlo, esperen a la clase del jueves a que lo explique bien, ¿sí? Pero esto, este tipo de cosas, que vos lo podés hacer, o podés aprovechar el canal y el conocimiento para ya aplicarlo, esto mejora la operativa. ¿Por qué? Porque vos sabés si conviene abrir una operación manual acá o acá. ¿Por qué? Por la estadística, ¿sí? No significa que sea un 100%, yo siempre que la hablo ahí se va en positivo, sino que hay estadísticas que respaldan abrirlo más en un lado que en el otro. Aunque también lo podés tomar como algo más genérico, ¿sí? Y que sería esto, que sería, no importa el sentido que tenga la divisa, siempre que tomes esa divisa, te conviene abrir una operación manual acá o allá, a doble lotaje o a simple lotaje, ¿sí? Todo ese tipo de cosas lo vamos a aprender el jueves, así que estén atentos a la clase del jueves. Sé que para Europa es complicado porque es a la madrugada de Europa, pero esténse atentos que se va a grabar y se va a subir al canal también, ¿sí? Entonces, repasando. ¿Por qué hay gente que cierra en negativo euro USD después de mucho tiempo? Y aparte, algo, chicos, algo muy sencillo. Yo ya sabía que euro USD me cerraba, esto lo mostré en la clase pasada, me parece, el jueves. Yo ya sabía que me cerraba en positivo, porque yo ya tenía esto, miren. Yo ya tenía el cálculo, ¿sí? Ya tenía el cálculo hecho. No sé qué, ahí está. Ya tenía el cálculo hecho, yo iba a cerrar con más o menos 335 pips, me puse. ¿Y con cuánto cerré? 367. La diferencia está en esa que les mostré que no la cerré porque no tenía el TP, esos 20 pips. Yo ya sabía lo que me iba a pasar. Es increíble, pero yo ya sabía lo que me iba a pasar. ¿Por qué? Porque aprendí a calcular el TP, aprendí a poner operaciones manuales y aprendí a calcular mi TP también, ¿sí? O sea, con el TP oficial, tu propio TP, y saber dónde entrar manualmente, que fíjense que no hace falta ser un experto. De hecho, esta manual estuvo a 11 pips de que cierre pérdida. Pero no importa. Porque la estadística marca que la mayoría se revierten acá. Entonces, por eso tomé una operación manual acá. No se revirtió, no pasa nada. Incluso me dio beneficio. Y esta, no pasa nada. Que le haya pifiado por 1, 2, 3, 4 pisos. Porque igual yo sé que la reversión va a terminar por encima, a menos que abra 15 pisos, que pasó solo una vez y no fue con este par de divisas. La estadística me respalda. Entonces, cuando siguió bajando, en un punto donde analíticamente veía una reversión, volví a entrar doble lotaje. No poner en riesgo mi cuenta, porque en vez de 25 se aguantará 23, se aguantará 22 pisos. No pone en riesgo mi cuenta y me permite a mí terminar con esta cantidad de pips. ¿Cómo lo calculé? Porque primero calculé el TP oficial, colocando todos los puntos de entrada que ellos mandaron, donde cuántos pips se tenía que revertir la última operación, que en este caso son 145, 146, para cerrar en 20 pips, y ahí me da el TP oficial. Hago lo mismo con la mía, sin las manuales, obvio, ¿no? Sin las manuales. Y hago lo mismo con la mía. En este caso, 150, por ende, este no es. Es este que está acá abajo. ¿Sí? 1.13361. Ahí me da 20 pips. Ya tengo mi TP manual. Yo me lo dejo anotado acá. ¿Por qué? Porque voy a empezar a jugar con esto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que, fíjense, que mi TP está en el punto 36. Y el TP oficial está en el 54. Quiere decir que hay 20 pips de diferencia. ¿Y se acuerdan lo que les dije? Bueno, 18, ¿no? Vamos a redondear en 20. ¿Se acuerdan lo que les dije? 20 pips en 11 operaciones, o en mi caso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 operaciones, ¿sí? En mi caso, porque me debe haber tomado alguna doble, no sé. Pero 10, 11 y 12. Ah, porque yo... Ah, o sea, me pasó todo bien. Todo lo que les expliqué recién con AUDECAD, me pasó. La última operación, fíjense, 12.02, y esta fue 12.08. Quiere decir que la última operación que se abrió fue la mía. Por ende, eso me va a dar más pips, ¿sí? Entre el desfasaje de que se abre una oficial, otra tuya, una oficial, otra tuya, eso genera un desfasaje. Ese desfasaje es de 20 pips. Encima, tengo la suerte de que la última operación que se abrió antes de la reversión fue mía, no fue oficial. Por lo cual eso me va a dar más pips todavía, ¿sí? Por eso se genera esos 20 pips de desfasaje, básicamente. Entonces, tengo positivo esto. Tengo positivo lo de los 20 pips, que a 12 operaciones, 20 por 12, estamos hablando de 240 pips extra que voy a tener si es que yo iría a buscar el TP oficial, cosa que no hago. Yo suelo ir a buscar un poco menos, entre 5 o 10 pips menos, dependiendo de cuántos pips puedo ir a buscar, ¿no? Si está a 10 pips, no voy a buscar 10 pips menos porque sería mi TP. Pero si está a 15 pips, por ejemplo, de diferencia, busco 5. O sea, le resto 5 y busco la diferencia. Si está a 20 pips o más, le resto 10 y busco la diferencia, ¿sí? Más o menos, no hay un absoluto. Vos podés ir a buscar lo que te convenga. De hecho, si tenés capacidad de análisis, entras a la gráfica y podés ver. Ah, mirá, o sea, el TP me da acá en el medio de la nada. Y vos tenés capacidad de análisis. Y decís, bueno, si llega acá, va a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque probablemente vaya a cerrar el último order block, ¿sí? Para esto requiere análisis. Pero yo no lo hago con análisis. Por lo general lo hago así como plan de trading. Si hay 10 pips, le resto 5. Si hay 20 pips, le resto 10. Y busco la diferencia, ¿sí? Entonces, así yo ya sé, por ejemplo, busco la diferencia, es 3.54, no sé, por ejemplo, 5 pip menos o 10 pip menos, vamos a ponerle 1.1346, ¿sí? Algo intermedio. Ya estoy ganando 150 pips. Además, tomé manuales, entonces me fijo cuántos pips me dan las manuales y me dan 334 pips. ¿Sí? De las cuales dos encima están sobreloteadas, por lo cual el beneficio va a ser como si yo hubiese tenido acá en vez de 100 pips, 200 pips, o acá en vez de 73 pips, 140 pips. ¿Sí? Así que tendría que sumarle 240 pips, eso me da 570 pips, más 570 a 0.04. Eso fue lo que gané. ¿Sí? Bueno, no se ve. Ah, me hace la cuenta. Bueno, no importa. 570 pips a 0.04. Eso fue lo que yo gané. ¿Sí? Eso fue todo lo que yo gané. En vez de sobrelotear y ganar 20 pips a un dólar cada uno. ¿Ven la diferencia? Ahora, vos querés empezar a hacerlo con Gachif, no tiene sentido. Tiene muy pocos pisos. ¿Dónde lo empiezo a hacer yo? A partir del quinto piso, más o menos. Después con esta super estadística me di cuenta que algunas convienen en el tercero, algunas en el cuarto, algunas en el quinto, algunas en el sexto y algunas en el séptimo. Pero eso es para clase avanzada del jueves. ¿Sí? Mientras tanto, lo que conviene, lo que tenés que hacer es tratar de entender cómo hacerlo. Por ejemplo, si vos ahora, bueno, ahora USDCAD, por ejemplo, no se puede, ¿sí? Porque ya está en reversión. Pero NZDCAD, por ejemplo, que tiene 6 pisos, vamos a ver por dónde está. Creo que viene positiva, pero no sé. No, mira. O no, a ver. Ah, no, porque estoy en otra gráfica. Una hora, ahí está. Ya está en reversión, ¿sí? Está en reversión, claramente está en reversión. Yo acá tomé una manual, no volví a tomar otra, pero sí la iba a tomar si volvía acá. ¿Sí? A este punto, porque tomé una, hizo la reversión, empezó a bajar y dije, bueno, si sigue bajando hasta acá, tomo otra. Si no, no. Bueno, no la tomé. O sea, se devolvió el precio. Igual todavía no superó este máximo, así que puede ser que vuelva a bajar, así que hay que esperarlo. Pero
En mi caso, en NZDK, yo ya sé cómo voy a salir. ¿Por qué? Primero, tengo el TP oficial, 20 pips. Segundo, tengo mi propio TP, ¿sí? Saco la manual. Y en este caso, bueno, no lo tenía anotado, pero lo puedo hacer en vivo. ¿Sí? Anoto acá, hago la formulita. Más o menos 89, deben ser 88 pips. Ah, está bien, son 89 pips. Está bien. Me da 24, porque si no tengo que poner un punto intermedio, ¿sí? 88.5, por ejemplo, ¿ven? Ahí 88.6. Entonces, nada, micropips, la verdad que no tiene sentido. Así que le pongo 89, voy a cerrar en 24 pips esta operación. En mi punto, 0 punto. 87, 508. ¿Sí? Ahí. Ahora, ¿cuánto me va a dar con la manual? Ya me estoy llevando 60 pips. Y me fijo, bueno, mi cierre es en el 50 y este es en el 56. Hay solo 6 pips de diferencia, ¿sí? Por lo cual, no sé si tiene sentido ir a buscar esa diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vengo bien y todo. Ahora, vos podés decir, bueno, no voy a buscar el total. ¿Sí? No voy a buscar los 56.1 porque te puede pasar de que cierre oficialmente por alguna spread y a vos no. Entonces lo mejor que te puede pasar es asegurarte a cerrarlo antes de que cierre oficialmente. Porque incluso si justo antes de que toque o cierre oficialmente se hace una reversión, vos incluso al haberla cerrado antes podés volver a entrar cuando hace la reversión. Entonces más pips te va a generar. En este caso, bueno, 56, vos podés decir, bueno, ya que estamos a 6 pips de diferencia, voy a buscar 3 pips más. ¿Es poco? Sí, es poco. O sea, de los 6 pips buscas la mitad, 3 pips. Es poco, pero tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operaciones abiertas, por ende van a ser 30 pips. Entonces vos ponés 0.37, 53, por ejemplo, ya estoy en 82 pip positivo. Esta operación la voy a cerrar en 82 pip positivo. Yo ya lo sé. Acá no tengo nada doble lotaje. ¿Sí? Está todo bien operado. Solo con una manual. Y yo ya sé cuánto voy a ganar. 82 pip a 0.04. Que era el... creo que era el... Ah, no. Esta ya estaba en 0.1. Me parece. A ver. Open Trades. Sí, ya estaba 0.1. ¿Sí? 80 pips a 0.1 son $80. ¿Sí? Y encima me va a cerrar antes. O sea, voy a tener la tranquilidad de que me va a cerrar antes. Y si cierra antes, y ojalá no pase para las personas que no quieren que pase, pero si cierra antes, por ejemplo, hace bien hasta acá. Bueno, acá tengo marcado, ¿no? Yo, como ya prácticamente vivo de pip grabber, yo me tomo el tiempo hasta de colocar una línea horizontal en el último punto oficial azul y el naranja es el mío, calcular esos pips que calculé en la tablita, ¿sí? Simplemente entras a la línea horizontal, le das doble clic, a ver si no me deja, en este caso no me deja, o acá, le das doble clic y pones, bueno, como estaba 82 pips, bueno, le pones la referencia y te la dibuja, ¿sí? La referencia. Entonces trazo un rectángulo que me va a decir hasta dónde tiene que subir el precio para que cierre oficialmente y hasta dónde tiene que subir el precio para que me cierre a mí. ¿Sí? Un recuadro, cada uno pone los colores que quiera. O lo pone como quiera. Entonces, en este caso, bueno, esta diferencia, y yo tengo el TP ahí en el medio. ¿Sí? Tengo el TP en el medio. Pero puede pasar que llegue hasta acá, me cierre a mí, y el precio se revierta, por ejemplo, baje hasta acá, y como a mí me cerró, yo vuelvo a entrar. Abro una matriz nuevamente, no es que abro una manual, abro una matriz. Si yo estoy en un buen punto de entrada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, baja y yo ya sé que desde acá hasta el TP oficial hay 60 pips, por ende yo puedo ir a buscar 20 pips en el proceso. Entonces no solo me cerró con la ganancia de ahora, sino que además voy a seguir teniendo 20 pips. Eso solo te puede pasar si vos la cerrás antes que oficialmente. ¿De qué depende? Y depende de un par de cosas. Depende de que vos tomes el último punto antes de la reversión, ¿sí? Oficial, o sea, en tu matriz, no de forma manual, porque la forma manual no se calcula en tu matriz, sino que la forma manual es una ganancia extra, ¿sí? O para cubrir el swap.
Y ahora quiero que vean lo siguiente. Yo gané, ¿se acuerdan que le había dicho que había ganado 180? Lo de 10 matrices. Bueno, fíjense que gané lo de 10 matrices y a mí de swap me comió un montón EURUSD. $3.50, $3, $3, $1.10, $1.10, $1.10, $1.50, $2.40, ¿sí? Mirá, un montón. $3.60. Un montón me comió de spread. No sé cuánto es, pero me comió un montón. Así y todo, yo terminé con la ganancia de 10 matrices. Y lo peor de todo es que yo ya lo sabía. O lo mejor de todo es que yo ya lo sabía. Entonces, ¿cómo hago para saberlo? Te acabo de explicar. ¿Es fácil? No sé si es fácil. Requiere práctica. Una vez que vos lo haces, a mí ya me sale de memoria. Y yo no soy un experto en esto. Bueno, en PipGrabber sí, pero digamos, no en trading. No en Forex. No tengo una historia de 5 años de trading. ¿Entendés? Incluso le saco más rentabilidad que Gary. Pero porque Gary lo utiliza de un método más duplicable. Es mucho más duplicable decirte, solo habría operaciones de matriz, no habrás operaciones manuales. Cuando las largas te cierren en negativo, asumí la pérdida del swap y puede ser. ¿Sí? Y abrí 10 matrices, 10 pisos. Y si se van a más pisos, abrí más pisos. Y cubrí hasta que se haga la reversión y salga positivo o pierda por el swap, nada más. Eso es más duplicable. Acá estamos hablando de un sistema educativo que te permite a vos rentabilizar un poquito más tu cuenta. ¿Sí? Un poquito más tu cuenta. ¿Cuánto más? Bueno, creo que acá se ve. Esta es la de Gary. ¿Sí? Ellos tienen, por ejemplo, en el mes. Ah, no, pero esto es un promedio. Acá abajo, acá. Ellos sacaron en noviembre, bueno, un 14% más o menos. ¿Sí? Un montón. Un 14%. Y yo saqué estoy en un 17%. Un 3% más. ¿Por qué? Solo un 3% más en mi caso. Porque solo hubo una que pude aprovechar, que superó los 5 pisos. Las otras dos todavía no cerraron. Cuando cierran esas dos, uf, esto se va a ir para la nube. Capaz que me cuenten para diciembre, porque me van a cerrar en diciembre. ¿Sí? No creo que cierren hoy. Pero lo más importante no es solo eso. O sea, no es quedarse con un mes, sino con un promedio. Donde mi promedio está arriba de un 15%, y el promedio oficial de PipGrabber de Gary está en un 8%. Incluso ellos tuvieron, miren, junio, menos 3%. No sé qué habrá pasado en junio, porque todavía no tenía mucho seguimiento. Yo empecé en junio. Bueno, yo en junio en demo tuve muy buen profit, pero estaba en demo, no estaba en real. Pero en este caso ellos tuvieron un menos 3 y yo tuve, en 5 días que usé de junio, porque no lo usé mucho, un 1%. ¿Se entiende? Yo estoy usando desde mayo PipGrabber, ¿sí? Pero en demo. Mayo y junio fueron en demo. Pero fíjense esto. 21% de agosto. Y ellos sacaron en agosto un 5%. Hay un 15% de diferencia entre lo que hizo la matriz oficial, fácil de duplicar, y yo. ¿Por qué? Porque creo que en agosto fue la de 15 pisos. Esa de 15 pisos probablemente les haya comido el capital de la mayoría de la ganancia. ¿Sí? Capaz que tenían un 10, un 15% de ganancia y 15 pisos de una matriz, y encima creo que hubo una de 12 o una de 8, no me acuerdo, hizo que se coma la ganancia. Claro, porque es lo fácil de duplicar para PipGrabber, para Gary. ¿Sí? Vos abrí todos los pisos, cuando se revierte y manden la señal de cierre, cerrala. ¿Ok? Pero de esta forma, vos, con este canal educativo, conectándote a las clases, viendo las clases grabadas, vas a aprender a poder sacarle un poquito más de rentabilidad. ¿Cómo? Aprovechando oportunidades, no sobreloteando. No ganes más sobreloteando, porque sobrelotear, siempre digo que predice el futuro. Si vos sobreloteás, el lotaje predice el futuro. Si vos estás sobreloteando,
ya se sabe que vas a quemar tu cuenta. Si no, no. ¿Sí? Así que bueno, ya estamos en las 10 y 5. Voy a ver si hay preguntas, consultas. Espero, pónganme ahí en el chat si les sirvió la clase, si aprendieron algo, si entendieron cómo hacer para, cómo podría haber hecho para cerrar EURUSD en positivo, ¿sí? Para yo saber si fui claro, si se entendió. Voy a ir un poquito para arriba en el chat. Gustavo tomando notas, felicitaciones, Gus. Vos le habrás sacado una buena tajada también, que estabas ahí metido en una con mucho lotaje, por equivocación o por avaricia. Pero el sufrimiento que padeciste te da la experiencia. Me acabo de despertar con 10, ok, buenísimo, felicitaciones Juanca, que encima está de vacaciones, se acaba de pagar la noche de hotel. No, $10 no creo que sea una noche de hotel, pero unos buenos tragos te tomaste. Se entiende, claro, perfecto. Estamos en venta. Juan Carlos, no te entiendo nada. Ahí ya un chascarrillo. ¿Llegaste hasta 15 pisos? Sí, la que abrió 15 pisos, yo la abrí de 15 pisos. Y fue la que creo que más rentabilidad le saqué. ¿Sí? No dólares, porque no tenía mucho lotaje cuando operaba USDCAD, pero sí, la que más rentabilidad le saqué, casi con seguridad. Ya para ese entonces yo tenía conocimiento. A ver, esta no fue. 512 pips. Septiembre puede ser. No me acuerdo en qué fecha estuvo. La de 15 pisos. A ver, vamos a ir acá. Vamos a ir a gestión de riesgo. Resultados por mes. A ver cuál fue la que abrió 15 pisos. Esta. Fue en el mes de agosto. ¿Vieron? Me imaginé. Que fue el mes que le saqué 20% de rentabilidad a ese mes. Y habrá sido algo de por acá. Habrá sido esta, ¿sí? Probablemente hubo días que saqué más porque hubo más operaciones que llegaron a más pisos, ¿sí? No es lo mismo que una sola te llegue a 15 a que tres operaciones te lleguen a 8, a 9, a 10. Entonces tenés más oportunidades para sacarle más rentabilidad. Y acá, no sé, acá fue una fiesta, evidentemente. ¿Sí? No me acuerdo porque ya pasó mucho tiempo. Pero sí que el mes de agosto fue el que más rentabilidad le saqué gracias a esa matriz. Porque había tomado varias operaciones manuales. Y en ese momento no las tomaba doble lotaje, si no hubiese sacado más todavía. ¿La matriz con la que calculás está en las clases? La matriz con la que calculo. Diana, no entendí eso. Si querés explicar un poquito más, mira clase, ya voy a ir a su canal. Recién empezaba, felicitaciones. Y sí, conectate a las clases. Fue una clase un poco avanzada para recién empezar. Pero si recién estás empezando, te recomiendo, ¿sí?, mirar esta guía, que la tenés en el canal. Ahora la paso acá en el chat, ¿sí? Si ya la viste, buenísimo. Esta. ¿Cómo puedo hacer para copiarla? Compartir, acá, copiar. Y ahora nos vamos acá y ahí la copio, ¿sí? Ahí está la clase de la guía rápida, pues la guía rápida te va a orientar qué hacer, qué videos mirar, qué es lo más importante, qué conocimiento tenés que saber, ¿sí? Y después es simplemente educarse. Mientras más te eduques, más rentabilidad le vas a sacar. Conozco personas que están conectadas en este chat que se conectan desde el día 1 y al día de hoy ya tienen rentabilizada su cuenta de real, ¿sí? Ok. Bueno, ahí Gustavo confesando su lección. Eso es lo importante, aprender la lección. ¿Cuántos pisos tiene ZDCAD? Creo que tiene 7, 8 pisos, como mostré recién.
El Excel, sí, es un Excel que diseñé yo, el cual ustedes en la clase de bitácora, dentro de las clases hay una que se llama bitácora, o dentro de la guía rápida vas a encontrar una que se llama bitácora. Ahí tenés el Excel y el video que explica cómo utilizarlo. Por nada. Engelbert. Qué nombre curioso. Engelbert. O Luzardo, más fácil Luzardo. ¿Qué iba a decir? Lo de que preguntaron recién de NZDK. Les hago un resumen así rápido. ¿Sí? Que ya me tengo que ir. Bueno, NZDK, como verán, en este momento está a 40 pips del cierre, más o menos, ¿sí? Y encima está por debajo de uno de los puntos. Analíticamente, debería romper esto para nosotros estar un poco más seguros de que el precio va a seguir subiendo. Por lo cual, si vos entras ahora, estás entrando a 40 pips del cierre oficial, por lo cual podrías abrir tu matriz a buscar 20 pips si todavía no entraste. Ten en cuenta que todavía puede bajar, ¿sí? Por lo cual, no tenés que abrir una manual, sino que tenés que abrir una matriz. Si sigue bajando, vas a seguir tomando tus operaciones y tu take profit se va a ir acomodando, ¿sí? Con tu matriz. Vas a tener una matriz independiente, donde vos podés tener de referencia que cuando llegue acá va a cerrar oficialmente. Por lo cual, no sé, si baja un piso más y te abre, va a volver a subir y te va a cerrar acá 20 pips. Listo, cerró. Una vez que cerró, tomás la ganancia y volvés a abrir una matriz si todavía estás a 40 pips. ¿Sí? Yo por lo general, si estoy a 25 o 30 pips, ya no la abro. Espero o a que haga un retroceso o directamente ya no entro. ¿Sí? Pero es una decisión mía. Mientras vos estés a más de 20 pips, ¿sí? Podés entrar. Porque eso significa que tu matriz va a cerrar antes de que cierre oficialmente. Ya si está a 10 pips no entraría porque probablemente el movimiento de los 10 pips o 15 pips te manden la señal de cierre y vos te quedes como, ay, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Y fuiste a buscar menos pips con el riesgo de que también se te vaya para abajo. ¿Sí? Que siempre hay un riesgo. Entonces ganar 15 pips con la posibilidad de que se te vaya para abajo no tiene sentido. Generalmente cuando hace los movimientos de reversión, fíjense que acá rompió un alto, eso es bueno. Y no llegó a romper el último bajo en este movimiento, eso es bueno. Ahora, ¿eso significa que va a ir para arriba? No, todavía no. Habría que estar más seguro, los que ven las clases de Elmer Salas lo sabrán, una vez que rompa este alto, ¿sí? Probablemente haga un movimiento de retroceso donde vuelva a la zona y ahí sí termine subiendo. Entonces, hasta que no rompa este alto, no tenemos la confirmación de que va a seguir subiendo. ¿Sí? Por lo cual, yo entraría porque está a 40 pips, pero no significa que vaya directo a cerrar. Eso tenemos en NZDK. En Catchif, que ni la controlé, que creo que tiene varios pisos abiertos. Sinceramente ni la controlé. Podemos ver. Sí, miren, hice un movimiento bastante abrupto acá, ¿sí? Tenía el TP acá, la estaba esperando acá, hizo un movimiento, en la madrugada abrió uno, dos pisos, me abrió a mí dos pisos más, no sé si habrán mandado la señal, lo tendré que chequear, no tengo apuro tampoco, porque todavía le falta para la reversión, probablemente cierre como por acá. Así que si todavía no entraste acá, Chief, podés entrar, fíjate de dónde mandaron ellos la señal. EURUSD... mandaron la señal en venta y se está yendo para arriba, así que yo esperaría a la siguiente señal o a que baje. AUDCAD no mandaron nada, me parece, y USDCAD estuvo muy cerca del cierre y bueno, todo indicaría que esto fue un retroceso para cerrar finalmente, ¿sí? Así que USDCAD, que la tenemos a muy pocos pips, no está para entrar. Está, fíjense, a 6 pips. No está para entrar USDCAD. Así que bueno, ahí tienen un poquito el repaso para que aprovechen. Y nos estamos viendo, ¿sí?, en la siguiente clase, el jueves, anótense. Muy importante, vamos a ver el tema de
las entradas manuales y dónde conviene tomarlas y cómo calculé esto para que vos también puedas hacer tu propia bitácora y calcularlo, ¿sí? Cada uno tiene sus estadísticas y sean conscientes que esta es una herramienta que te puede cambiar la vida. Traten con respeto y con dedicación algo que realmente te puede cambiar la vida para favor, ¿sí? No se lo tomen como si fuese un juego o algo más. Esto realmente te puede cambiar la vida como me la cambió a mí. Para eso va a requerir dedicación, ¿sí? Le vas a tener que dedicar. Si, mientras más le dedicas y mientras más aprendes, más fácil también se te va a hacer también la otra parte del Forex, la del Forex manual. Que la clave está en poder hacer esto de forma manual. Porque si vos lo aprendés a hacer de forma manual, sin depender de una estrategia como la de PitGrabber, lo que vas a hacer es generar la misma rentabilidad que te genera PitGrabber, un 15% mensual, pero con un 1% de riesgo en vez de la posibilidad de que se abra 25 pisos y te queme una cuenta, que es, por más de que sea menos del 1%, existe esa posibilidad. Entonces, cuando vos aprendés a hacer esto manualmente, ganás lo mismo, pero con muchísimo menos riesgo. ¿Sí? Imagínense como lotear a, no sé, 0.01 con $10,000. Sí, algo que es... que no pasó en la historia. Entonces, bueno, directamente eso sería como el éxtasis. Y aprendiendo sobre PitGrabber te vas a resultar más sencillo la parte de Forex, ¿sí? Aprender sobre Forex. Y mezclando los conocimientos, más todavía.